Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Licorice Pizza. Esta película, estrenada en el año 2021, una clara contendiente para llevarse el Oscar a Mejor Película en este año, nos narra la historia de Alana Kane y Gary Valentine, la vida de dos jóvenes que se enamoran en el Valle de San Francisco en los años 70, mostrándonos la travesía y complejidades del primer amor que los prepara para la crueldad de la vida adulta. Esta película, dirigida por Paul Thomas Anderson, que lo hemos conocido por su trabajo, tiene muchísimas películas, por mencionar algunas, Magnolia, una más reciente, la anterior, El Hilo Fantasma también, y protagonizada por Alana Haim, que tanto ella como Copper Hoffman es su primera película. A ella la habíamos visto en algunos videos musicales junto con sus hermanas. Tienen un grupo musical que siempre también ha sido dirigido estos videos por Paul Thomas Anderson. Y este chico, Copper Hoffman, que curiosamente es hijo de Philip Seymour Hoffman, que estuvo en varias películas de Paul Thomas Anderson y a mi criterio es uno de los mejores actores, o más bien fue, desafortunadamente falleció, uno de los mejores actores de este siglo y que tenía todavía mucho futuro por delante, pero creo que dejó en su hijo algo bien interesante que ahorita vamos a platicar. Y bueno, esta película, ¿de qué va? Algo que me interesa bastante destacar es que precisamente es una película con una temática, creo yo, bastante sencilla, bastante divertida. Una película sin ser completamente romántica, pero sí con esta parte del enamoramiento y de la sencillez y de hablar de algo tan expresivo y de algo tan pues tan humano como el amor, y en este caso como el amor adolescente. Es decir, muchas veces sin tantos prejuicios, sin pensar tanto a futuro, sin ver muchas cosas más que lo que se siente en ese momento y lo que se desea. Entonces creo que esta película va por este camino. Tenemos por la parte de la chica, que es interpretada por Alana, que es una chica mucho mayor o varios años mayor que este joven Copper Hoffman, quien es un menor de edad, pero hacen una mancuerna increíble, no solamente por la parte de los personajes, sino también por los actores. Se ve, e inclusive ellos en la vida real ya se conocían previamente, tuvieron una dinámica similar entre la amiga mayor, un poco cuidando a este chico menor, y que tienen esta relación entre amistad, entre noviazgo, entre quién sabe qué, pero que hacen de la película, repito, algo bastante bueno, algo bastante divertido, muy esperanzador, y que a lo mejor pudiéramos decir que es una temática no tan fuerte para llegar a ser considerada para las mejores películas, en este caso de los premios Oscar, pero creo que en mi criterio personal es precisamente esto lo que me llama la atención, que es esta historia reinterpretada por la visión de Paul Thomas Anderson, con estos planos secuencias, con estas cámaras que siempre están ahí con los personajes. Creo que lo hace merecedora, y para mi criterio, también muy personal, para mi opinión, yo creo que está en las tres mejores películas del año, al menos a nivel comercial, y se me hace una maravilla. ¿Qué es lo bueno que tiene la película? Creo que la historia es muy fresca de un nacer adolescente. Es decir, podemos claramente traducirnos o transportarnos más bien a esta parte del primer amor, a esta parte del querer un poco pues alcanzar a aquella persona que veíamos inalcanzable, ¿no? Incluso porque es mayor, incluso porque hace cosas que a lo mejor son lejanas a lo que nosotros realizamos. Y esta seguridad, a lo mejor no todos son así, pero esta seguridad del joven que a lo mejor no está experimentado en el amor o en una relación de pareja, pero que tiene la facilidad de palabra, la facilidad de comunicación, y que busca, pues
conquistar a esta chica, ¿no? Que para él es muchas cosas aparte de su amiga, ¿no? Entonces creo que narrar esta historia adolescente de este amor y también ya de una parte un poco más madura de esta joven que también se fija de alguna manera en este menor que tiene 15 años y que lo ve diferente a las personas de su edad, que obviamente ya tienen otros pensamientos, otros deseos y ven algo que está buscando, que precisamente es esta compañía, este acompañamiento y también muchos sueños que tiene en camino, ¿no? Creo que el lenguaje cinematográfico está manejado con excelencia, tiene unos encuadres, unos emplazamientos maravillosos, el diálogo creo que es muy atinado, está muy bien llevado, repito, los planos secuencias, tan solo el inicial, vamos a ver estos personajes cómo se conocen y es prácticamente desde que inicia hasta que ya los vamos a ver en otro lado, que nos cuentan este primer encuentro en una sola toma y eso me parece maravilloso, ¿no? Entonces creo que Paul Thomas Anderson tiene eso, creo que es uno de los mejores directores para realizar este tipo de tomas en plano secuencia y al inicio de la película lo hace maravilloso, me recuerda un poquito a Boogie Nights, me recuerda un poquito a otras películas de este estilo, pero bueno, creo que lo hace demasiado bien. Creo que también es una película esperanzadora y sumamente optimista y es necesaria en estos días, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a melodramas, estamos acostumbrados a películas de conflictos, películas bélicas, películas de muchos estilos, tenemos por ejemplo ahí El Poder del Perro, tenemos Nightmare Alley, tenemos muchas cosas como muy tensas, muy fuertes, muy pesadas y esta es una bocanada de aire fresco que nos da la película para poder ver que una película también puede ser esperanzadora, también nos puede hablar de amor, también nos puede hablar de amistad, también nos puede hablar de la juventud y de esos años y de esas añoranzas que nos hacen mucha falta, ¿no? Entonces creo que es muy atinada esta película en este tiempo. De verdad uno sale del cine o donde uno la vea con esta esperanza y sale uno contento por lo que acaba de ver con esta película y con esperanzas en muchas cosas, en la vida, en el amor, en el trabajo. Y creo que si era un propósito lograr con esta película tener algo más allá, pues realmente es lo logra sobremanera, ¿no? Creo que las actuaciones son formidables, tanto de Alana como de Copper Hoffman, repito, ambos son su primera vez actuando en, digamos, en una película y los dos pareciera que han actuado durante toda su vida. Ella es formidable, de verdad lo hace muy bien y él también lo hace maravillosamente. Incluso, repito, me recuerda un poquito a su papá, Philip Seymour Hoffman. Creo que hereda totalmente el talento en la actuación y creo que es uno de los puntos fuertes precisamente de la película, esta parte de las actuaciones. No solamente de ellos, también por ejemplo tenemos ahí a Sean Penn, tenemos a Bradley Cooper y bueno, tenemos otras actuaciones que están en la película como tal, pero creo que lo principal de ellos dos, esta mancuerna, esta complicidad se nota, de verdad parecieran amigos, no para esa actuación, sino que se siente que ellos ya tienen esta química de mucho tiempo antes, entonces sirve, funciona completamente para la historia. Creo que apelan a la nostalgia, porque sí, de estos años 70 y demás, y de esos tiempos que era a lo mejor todo un poquito más fácil de andar y ir y venir y sin tanta inseguridad y demás, pero no repite nada, ¿no? Es como ver una película de estos años 70s, 80s, con estas temáticas de los adolescentes, de un poquito como tipo Vaselina, un poquito, no sé, como de ese estilo Amor sin Barreras, este tipo de películas ochenteras, ¿no? De que nos hablaban precisamente de cuestiones familiares, de los jóvenes reuniéndose, de los primeros amores, de los adolescentes. Va un poquito por ese estilo, pero no repite nada, o sea, no nos dice, ay, vamos a tomar todos estos elementos y los vamos a juntar, no, es un elemento aparte con historias bien interesantes, con temáticas muy basadas en hechos reales de estos años, de las cuestiones políticas,
de las prohibiciones, incluso, por ejemplo, ahí manejan de que el pinball era prohibido en estos años, es legal hasta el 1973 aproximadamente. Entonces, históricamente está muy bien situada en un pueblito de San Fernando, ¿no? Ahí en Estados Unidos, que realmente es como un pueblito donde no había mucha cosa que hacer, pero tanto el director como la actriz son de esta zona y pareciera que le están haciendo un homenaje completamente, donde la vida era mucho más sencilla y mucho más feliz, ¿no? Entonces, esa felicidad también nos la comparte. Creo que es sencilla y profunda como el amor mismo, es decir, no vamos a encontrar nada extraordinario en la película en cuanto al mensaje, en cuanto a la temática. Es algo que puede pasar cualquier día, pero también es demasiado profundo para darnos este mensaje de decir, oye, creo que las cosas pueden ser mucho más fáciles, no te compliques tanto. Y creo que eso a su vez conlleva gran profundidad en este mensaje y, como repito, como el amor mismo. El amor mismo puede ser tan sencillo como enamorarse, pero tan complicado como seguir enamorado, amar y seguir varios años de pareja, ¿no? Esta parte de, pues ya de una relación como tal, ¿no? Entonces creo que combina también esto perfectamente. Otra cosa, la banda sonora es de lujo. Tenemos, por ejemplo, a Nina Simone, Paul McCartney, Sonny and Cher, The Doors, muchísimos ejemplos de otros grupos musicales, de bandas, de solistas. Creo que este acompañamiento de esta música también es formidable, que hace que la película, aparte la fotografía, que es visualmente muy bonita, repito, los encuadres, los emplazamientos, los planos secuencias, la dirección, la música, ¿no? Creo que es una película bastante redonda, una película muy bonita, que creo yo que todos deberíamos de ver. De verdad es claro, es evidente la capacidad de cinematógrafo que tiene Paul Thomas Anderson, que hace una película de una temática que pudiera pasar como película de fin de semana, la convierte en una, no me atrevería a decir como tal una obra de arte, pero sí la pone como en un nivel muy alto, muy por encima de otras producciones que tenemos, por ejemplo, para los Oscars, hablando Coda, ¿no? King Richard, ¿no? Que son películas que a lo mejor no nos ofrecen tanto como nos ofrece Licorice Pizza, este nivel cinematográfico y de actuación y de dirección y de fotografía y de soundtrack y de tema y de todo maravilloso, ¿no? Entonces, para mí es una de las mejores películas del año, que están al menos en los Oscars, de estas 10 que tienen posibilidades de llevarse el Oscar a mejor película. Y bueno, de verdad yo invito a que la vean porque es una gran película. Van a salir muy entusiasmados y deseosos de vivir la vida y de recordar esos años que a lo mejor ya se fueron, pero que podemos recordarlos. Y bueno, espero que les haya gustado esta crítica, reseña de la película Licorice Pizza. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y muy especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, denle like al video y, como siempre, los invito a ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. ¡Chao!